Bueno, mi nombre es Manuel Pereira, conocido como Meño dentro del ambiente del surf. Soy el Beach Marshal dentro de la competencia. Bueno, el motivo de este día, ayer y ahora hemos estado midiendo tablas, lo cual es una medida que se pide que sea reglamentaria, 9 pies. Si es menos de 9 pies, la tabla no puede entrar a competencia. Entonces tenemos la medida, se le pone un sticker de que ha sido aprobado técnicamente para entrar a competir con esa tabla. Tenemos competidores de Sudáfrica, Alemania, Argentina, Francia, Portugal, China, casi que todo el mundo. Tenemos 34 países compitiendo. Fíjate de que lo que he podido hablar con todos los competidores, pues la verdad que contribuye bastante a la economía, porque al final están en el hotel, salen a comer, salen a pasear, entonces quieras o no, van dejando un poquito por cada lado. Pienso que a nivel económico ayuda a ciertas áreas, pues. ¿Es un mensaje que quieras decirle a las personas que van a haber servido tanto para que se proyecten a nivel país, tienen fuerza, también algo para el turista local que aprenda a cumplir en un país también con respecto a su turismo? Ok, mira, la verdad es que tengo 20 años de estar en el ambiente, no ha sido fácil, pero creo que en los últimos años ha crecido enormemente lo que es el área de turismo. Realmente al emprendedor, al que quiera entrar a trabajar con turismo, pues hay muchas oportunidades, se conocen a mucha gente, tienes nuevos amigos. Creo que la economía de una o de otra parte te puede ayudar a crecer, los eventos están ayudando a eso. Bueno, este es el primer evento de 5 grandes eventos que vamos a tener este año, el cual estamos con el Longboard por primera, el Mundial Longboard, que abrimos. De ahí viene el Mundial Open, que es preolímpico. Vamos a entregar los últimos puestos para Francia 2024. De ahí se nos viene un CT, el WSL, para Punta Roca. De ahí se vienen los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Cerramos con un Alas en Oriente, en Las Flores. Así es que 5 grandes eventos que van repartidos en las diferentes playas. Vamos a entrar Punta Roca, Sunsal, La Bocana, llegamos a Oriente. Bueno, realmente invitados, son eventos con un gran nivel de surf, es decir, todos los que vienen son los mejores de cada país, así es que es un bonito evento ya que lo tenemos en el país para que pues logren apreciar lo que es el surf en El Salvador. ¿Algo que quieras? Bueno, agradecer a la ISA, soy un juez nacional acreditado por la ISA y ellos nos dan la oportunidad para trabajar en estos eventos, agregarnos al staff internacional que viene. Hay jueces de Sudáfrica, Francia, México y Nueva Zelanda, Sudáfrica. Así es que un staff grande de jueces.